Nosotros consideramos que esta tecnología es una tecnología de transición, una tecnología puente y que combina dos mundos que hemos vivido a través del motor de combustión, que es, diríamos que es el pasado, ¿no? y un mundo que viene ahora, que es el mundo del motor eléctrico, ¿no? Y estos vehículos pues, nos permiten acostumbrarnos a lo que es la conducción del vehículo eléctrico, acostumbrarnos a lo que es la carga de estos vehículos, ya sea en el hogar o ya sea en una carga pública, y experimentar también para la gente que tiene dudas lo que es la conducción de un vehículo eléctrico, que yo creo que le enamora a todas las personas que lo prueban por primera vez, ¿no? Son híbridos enchufables, ¿no? Hoy en día estos vehículos se los conoce comúnmente como PHEV, PHEV, y nosotros estos vehículos los llamamos TFSIe. Sería, como sabéis todos, nuestra tecnología de motores de gasolina, los llamamos TFSI, y a estos motores les incorporamos la E al final, pues porque llevan dos motores, el de combustión de gasolina y el motor eléctrico. 8 modelos en los que tenemos ya disponible esta mecánica híbrida enchufable, y dentro de esos 8 modelos tenemos otros 12 carrocerías donde podemos montar esta mecánica, ¿no? Estaríamos hablando de A3, de Q3 en sus dos variantes, SUV y Sportback, Q5 también en sus dos variantes, SUV y Sportback. Tenemos A6 en las dos variantes berlina van, A7, A8 en sus dos variantes, la carrocería corta y la larga, y finalmente el Q7 y Q8, que es el que tenemos aquí detrás mío. Al final, hoy en día, con todos los incentivos que hay para este tipo de vehículos, estos vehículos pues tienen todas esas características que hoy en día pues están beneficiadas por esa legislación actual que hay, y además pues que nos permiten ser ecológicos, no contaminar las ciudades, incluso algo de lo que no se habla, ¿no? De la contaminación acústica de las ciudades, ¿no? Estos vehículos nos permiten también circular por la ciudad de una manera silenciosa. Es algo que se experimenta por primera vez cuando se conduce un vehículo eléctrico o híbrido en este caso, y la verdad es que es un placer de conducción. Estos coches hay que probarlos. Yo se lo digo a todo el mundo, cuando alguien prueba estos coches se enamora, porque son coches que no hacen ningún tipo de vibración, no hacen ningún tipo de ruido, se conducen como si fuera un vehículo de toda la vida, no hay que estar pendiente de ningún mecanismo de conducción diferente al que teníamos antes. Y una vez experimentamos por primera vez lo que es enchufar el vehículo a una corriente, pues nos quitamos ese miedo, ¿no? De decir, ¿tengo que hacer algo diferente? No, al final sigue siendo un vehículo de toda la vida.